vienen varias cuestiones agarradas sobre eso. La mayoría de los jóvenes aquí se gradúan de ingeniería, no pueden trabajar en ingeniería. ¿Por qué? Porque ya el ingeniero de la empresa donde podía trabajar, ya hay un ingeniero. ¿Me entiendes? Y si te gradúas de médico, vas a ir para un monte. Esperanza para los jóvenes en este país. Lo veo difícil. Difícil y complicado. Muchos se gradúan, se pasan 4 o 5 años estudiando, se gradúan y cuando ya tienen que cumplir sus 2 años de servicio social, sí, también lo hacen, pero después para la calle. ¿Qué esperanza van a buscar? Hay que vivir del trabajo y el joven no quiere trabajar. El mayor por ciento de la juventud se ha habituado a la facilidad de vida y entonces de acuerdo a la situación que tiene el país, cada día las posibilidades de vida son menos. No, eso es buscando recursos, buscando poder vivir de algo, porque trabajando con el Estado no puede. Muchos han dejado los estudios por eso. Y los muchachos cuando tienen una edad más o menos 17, como no es obligado, dicen, estudiar como antes, que era una obligación. O sea, ahora dicen que no es obligado, el muchacho ya como coge 15, 16 años no estudia más. Viene lo siguiente, te gradúa de lo que te gradúa aquí en Cuba. Viene acompañado de que vas a trabajar mejor en una MIPIMI en estos momentos. Vas a trabajar mejor en una MIPIMI particular, disculpa, que en el Estado. ¿Por qué? Ahora me invitico, tú trabajas en el Estado, cobras un sueldo que no te da para nada, bastante miserable, por supuesto. Todo se queda en agua, luz y no te da ni para la comida. Sí. El gobierno aparentemente le dice que tienen trabajo cuando se gradúen, porque las empresas solicitan 15, 20, 30, pero el gobierno no gradúa 15, ni 20, ni 30. El gobierno, por dar estudio, gradúa 60, 80, 90, 100. Y lo demás, los otros, no. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Emigrar. El mayor por ciento de la juventud no quiere trabajar, ni con el Estado, ni con el particular, que este país es agrícola, pero entonces el joven hoy en día no quiere saber de agricultura, quiere saber de la tecnología, y este país no está a esa facilidad de tecnología. Ahora la facilidad que tiene el país es de sobrevivir, ¿cómo? Trabajando, más este país que agrícola. Eso mala, optan por irse uno y los otros por no trabajar. La mayoría aquí ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan, ni al no estudiar ni trabajar, como están fuera del control y más de los padres, optan por eso, fumando, tomando, y viene la delincuencia. ¿De qué proyecto de vida tú me estás hablando cuando aquí no hay ningún pronóstico, ni proyecto, ni nada? Tú no puedes hacer nada. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? O ponerse a trabajar con en mi pyme en particular, hacer negocio por izquierda, como se dice, porque esperanza de vida no hay.